Tardes tengan ustedes. Vamos a iniciar la presentación del libro Oportunidades y retos en la formación, investigación y aplicación del conocimiento bibliometeorológico. Por el momento tenemos en la mesa a la doctora Rosa María Martínez Rieder, que va a ser una de las comentaristas de este libro. Ella es licenciada en Bioeconomía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, doctora en Bioeconomía y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid, y su línea de investigación es Fundamentos de las Ciencias de la Información Documental. Asimismo, ella ha sido presidenta de la Asociación de Escuelas de Bioeconomía y Ciencias de la Información Documental de la República Mexicana entre los años 2001 y 2003. Por otra parte, y esto me da mucho gusto comentárselos, creo que todos ustedes lo saben, ella fue directora durante cerca de 10-11 años de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es directora del Centro de Documentación Histórica de la misma universidad. Ella ha tenido varias publicaciones en revistas especializadas, tanto a nivel internacional como nacional, y varios capítulos de libros sobre educación bibliometeorológica y otros temas más en diversos libros. Bien, pues vamos a darle la palabra a la doctora para que nos dé sus comentarios con respecto a este libro, que esperemos puedan ustedes leer con más atención después de esta presentación. Adelante, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al doctor Jaime Ríos Ortega, director del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la UNAM, y al maestro César Augusto Ramírez Velázquez, secretario académico, por darme la oportunidad de vertir algunas opiniones respecto al libro que se presenta hoy, que se titula Oportunidades y retos en la formación, investigación y aplicación del conocimiento bibliotecológico. Y pues como su nombre lo indica, aquí tenemos planteadas esa serie de oportunidades, esa serie de desafíos que, bueno, vamos a comentar también un poco más adelante. En este libro ustedes pueden encontrar dos capítulos que versan sobre sociedades del conocimiento y sociedades de la información. Un capítulo sobre educación archivística formal, donde se hace el planteamiento de un posgrado. Una ponencia sobre educación continua en archivos digitales, que justamente lo tiene el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM. 5 capítulos del libro respecto a la educación bibliotecológica, 1 sobre el patrimonio artístico, 1 sobre las comunidades indígenas, 1 sobre la producción editorial digital, 1 sobre bibliografía al rescate del humanismo, 1 sobre fomento a la lectura y 1 sobre los datos bibliográficos y su transformación. Bien, Rosalba Cruz Casas Guerrero, titula a su capítulo Sociedades basadas en el conocimiento y en los procesos de formación de redes. Ahí lo que van a poder encontrar ustedes pues es un fuerte cuestionamiento al concepto de economía del conocimiento. Los recursos para transitar a esa economía del conocimiento, la perspectiva de lo que sucede en la realidad de América Latina, destaca también la importancia de las políticas para esa sociedad del conocimiento sostenible. Bueno, este, como todos los artículos que se presentan, pues es muy interesante porque les va a dar nuevas pautas acerca de lo que son las sociedades del conocimiento, y además que la autora hace un análisis muy real, ¿verdad?, basada en el contexto y, bueno, la circunstancia de los lugares. El siguiente capítulo se titula El Diplomado en Administración y Preservación de Archivos Digitales del CUIL, que es presentado por el doctor Juan Puchas Márquez. Aquí él hace un estado de la cuestión, ¿verdad?, acerca del problema que hay en la formación de recursos archivísticos,
Presenta también el proyecto denominado Interpares con algunas propuestas de formación. Y por último, se aboga a desarrollar el Diplomado en Administración y Preservación de Archivos Digitales del IBI. Es muy actual también porque sabemos que los archivos digitales presentan pues, una problemática distinta a los archivos en papel, que pues, ya hay problemas de migración también de esos archivos. Y bueno, aquí nada más la recomendación que nosotros haríamos es que pues se pensara en la posibilidad de que se pudiera impartir virtualmente, porque bueno, pues ahorita se imparte presencialmente y si piensan en hacerlo virtualmente, pues ya somos muchos los que estamos apuntados a ello. Bien, Renato González Melo presenta Perspectivas del Patrimonio Artístico en México. Es un capítulo también bastante propositivo y lo que maneja ahí son las imágenes y los soportes físicos de esas imágenes. También pues, presenta toda la problemática que hay en la organización de estos recursos visuales y propone, entre otras cosas, una clasificación o un diccionario culturalista que obligarían a rebasar los límites de la historia del arte y tendrían que incluir imágenes y otros dispositivos que originalmente no hayan tenido intenciones artísticas. Bien, el maestro Hugo Alberto Figueroa Alcántara titula su trabajo Retos de la Formación Bibliotecológica en la Sociedad Red. Y bueno, él ante la preocupación, ¿verdad?, de estos nuevos formatos digitales de comunicación, de su crecimiento, etc., hace un análisis del contexto de la sociedad red para posteriormente pasar a los elementos críticos vinculados con la sociedad red y el universo de la información. Y por último, pues evalúa esos retos de la formación bibliotecológica en la sociedad red. Él comenta en síntesis que tenemos retos muy complicados por vencer, pero con compromiso social y un enfoque educativo que tenga como eje fundamental el bien común y el trabajo comunitario, podremos desempeñar un papel cada vez más trascendente dentro de la sociedad red y bueno, todo esto desde luego pensando en estas generaciones jóvenes. Luego Ruth Elena Vallejo titula su trabajo La experiencia en la formación de posgrado en archivística en Colombia. Entonces, en este trabajo ella analiza la problemática que hay también sobre los recursos y la formación archivística y después hace un análisis de las características para presentar finalmente cuáles son los ejes, los núcleos y las áreas de este posgrado propuesto, ¿verdad? Pero nos dice con fundamento en la persona. Entonces, pues es un trabajo, como todos los demás, muy interesante. El maestro César Augusto Ramírez Velázquez titula también a su trabajo La investigación bibliotecológica sobre comunidades indígenas. Él presenta un estado del arte para pasar luego a las áreas problemáticas que hay con relación a la investigación de las comunidades indígenas. Luego nos presenta las áreas de oportunidad y los elementos para una posible agenda de investigación. Y la riqueza de este artículo, bueno, además en el aspecto teórico, pues es que nos presenta toda una serie de vetas, de ángulos y de perspectivas para poder realizar esa investigación pues en esas comunidades que ya están atravesadas, digamos, por esta sociedad red también, por este acceso abierto al conocimiento. Y bueno, ahí nos deja planteada todas estas oportunidades. Isabel Villaseñor Rodríguez muestra una metodología para la enseñanza y el aprendizaje en materia de estudios de usuarios de la información. Ella, en su planteamiento del curso, pues bueno, propone la metodología, cuál es la realimentación, y luego pasa a
hacer una valoración de cuáles fueron los aspectos positivos de este curso en materia de usuarios de la información y cuáles fueron los aspectos negativos. Entre los aspectos negativos, bueno, pues ella comenta que los estudiantes pues tuvieron algunas dificultades para utilizar justamente los recursos TICS en esta materia. Luego, Emil José Suaidén, Objetivos y Perspectivas de la Investigación Bibliotecaria en las Sociedades de la Información, nos presenta también cuáles son los desafíos de la sociedad del conocimiento. Pues sabemos que las sociedades son plurales, los contextos son diferentes, las estructuras políticas y económicas distintas, y después analiza el proyecto de evaluación de los productos y servicios del IBICIT, ¿verdad? Del instituto brasileño que hace esta investigación. La maestra, la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, presenta retos en la investigación de la producción editorial en el medio digital, y ahí ella, bueno, presenta o hace un análisis de la generación de las publicaciones digitales, pero a nivel del mundo. Posteriormente, pues nos presenta cuál es la cadena de la producción editorial en el medio digital, para concluir con los retos y desafíos que presentan las bibliotecas digitales, pues justamente para posicionarse. Héctor Guillermo Alfaro López hace un trabajo de investigación titulado Bibliografía, la raigambre humanista de la bibliotecología. Él ahí destaca la bibliografía, su parte humanística, ¿verdad? Cómo se ha perdido ya por la cuestión técnica, y también una semblanza de Konrad Gessner, que encarna el ideal del hombre renacentista, pues era médico, botánico, zoólogo, filólogo y traductor al latín de textos griegos. Él también pues, insiste mucho en el texto, en rescatar el humanismo en la labor bibliográfica, pues indica que hay que reactivar el pensamiento crítico para que emprenda la arqueología de las diversas prácticas y objetos de conocimiento del campo bibliotecológico y así sacar a la superficie el sustrato humanista, lo que con ello implica poner en su sitio a la técnica, tecnología, como un medio y no como un fin. Luego, Johan Pirella Murillo nos presenta una contribución del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías del Conocimiento, abreviado CINTEC, a la formación e investigación bibliotecológica. Él hace los antecedentes de este estudio que se remonta, de este centro, perdón, que se remontan a 1962 y cómo la formación de los bibliotecarios ha contribuido al crecimiento de la ciencia bibliotecológica en Venezuela. Luego menciona él todos los antecedentes para la creación de ese centro de investigación y menciona también los productos que se han obtenido desde la creación en 1962 hasta la fecha. Juan Antonio Gómez García presenta un trabajo titulado El cine como documento informativo para la docencia y la investigación, con especial referencia en los estudios de Derecho y Cine. Entonces, pues él primeramente hace una revisión del cine como documento administrativo, cómo se aplica el cine, ¿verdad?, a la docencia, algunas notas, ¿verdad?, sobre la naturaleza de la realidad cinematográfica y por último la aplicación del cine a la investigación, los estudios de derecho y el cine como ejemplo. Bien, luego su servidora Rosa María Martínez Ríder presenta un trabajo denominado Las competencias en educación bibliotecológica, mitos y realidades. Allí, bueno, pueden encontrar algunas cuestiones, porque luego pensamos que las competencias son la panacea y que van a venir a resolver todos los problemas que tenemos en la enseñanza, en el aprendizaje, y pues vemos que no, que hay que irnos con cuidado, que es todo un proyecto también a largo plazo
y pues que también debemos considerar nuestras circunstancias, nuestros contextos, para poder establecer estos planes de estudio por competencias. Bien, Juan Carlos Marcos Recio titula su trabajo Fomentar la lectura a través de la publicidad en las librerías y editoriales, que analiza el modelo GAI. Entonces, él empieza haciendo una lectura, ¿verdad?, de justamente cómo cuando nosotros accedemos a los recursos y tenemos ese hábito de lectura, pues es un indicador de lo que está leyendo la sociedad y cómo lo está haciendo. También pues plantea los retos que tenemos para la alfabetización y por último, pues en su artículo muy ilustrativo, presenta toda la propuesta que ha hecho Gandhi como menos Face, más Book, por ejemplo. Ariel Alejandro Rodríguez García presenta también las dimensiones de los datos, una combinación de tradiciones bibliográficas y oportunidades de cambio. En este trabajo presenta, ¿verdad?, nos menciona cómo los datos bibliográficos analizados desde la perspectiva del modelado de los datos entidad-relación intentan resolver los diversos problemas que existen en torno a la comprensión del universo bibliográfico y ayudan a los catalogadores a cambiar las estructuras, juicios y posturas cuando toman decisiones al crear un registro bibliográfico. Bien, bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, pues tenemos 15 trabajos, ¿verdad?, que son resultados de la investigación. Son temas muy variados, ¿verdad?, porque pues incorporan, por ejemplo, el patrimonio artístico, incorpora el cine, incorpora la publicidad de Gandhi y pues todos los demás temas que son una preocupación permanente para el área bibliotecológica y de ciencias de la información. Estos resultados de investigación pues nos presentan modelos, nos presentan experiencias y nos presentan sobre todo nuevas visiones para poder hacer las cosas o para poderlas proyectar, para poderlas plantear. Estas lecturas pues se las recomendamos pues a los profesores, pero también se las recomendamos a los alumnos, pues porque presentan lo último que se está haciendo en esas áreas. Es importante que lo conozcan porque pues también son oportunidades laborales para los estudiantes. Yo pues agradezco nuevamente la oportunidad de haber hecho estos pequeños comentarios sobre el libro. Los invito a que lo consulten y pues muchísimas gracias. Y ahora le vamos a ceder la palabra al doctor Miguel Ángel Rendón Rojas, quien es doctor en filosofía con especialidad en lógica en la Universidad Estatal de Moscú, maestría y licenciatura en filosofía en la misma universidad, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Su área de investigación es Fundamentos de las Ciencias Bibliotecológicas y de la Información. Autor de diversos trabajos sobre epistemología de la bibliotecología, ponente en diversos eventos académicos tanto nacionales como internacionales y además es director de tesis en licenciatura, maestría y doctorado. Por último, les quiero mencionar algo muy importante, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional nivel 2. Bien, pues le cedemos la palabra al doctor Miguel Ángel Rendón. Adelante. Bueno, muchas gracias. Pues, gracias, quiero agradecer pues, por la invitación a presentar este libro a los coordinadores, al doctor Jaime Ríos y a nuestro César Augusto. Bueno, una disculpa también, que un poco tarde, los problemas de transporte de la Ciudad de México. Y por lo que pude escuchar, pues la doctora Martina Ríos ya hizo todo un resumen de las diferentes aportaciones que están en el libro.
Me gustaría comenzar con dos citas. La primera, no digo de dónde, ustedes saben, van a saber de dónde están tomando. Dice: los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido, el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobernantes, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. En el artículo 11 dice: la libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, haciéndose responsable de los abusos de esa libertad en los casos previstos por la ley. 1789, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, todavía no estaba en la cuestión de género, pero también derechos de la mujer y ciudadana, ¿no? La otra cita es: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos. En su artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Declaración de los Derechos del Ser de los Derechos Humanos, 1948. Bien, esto que acabo de leer, traducido a un lenguaje natural, coloquial, pues significa que todos tenemos el derecho a decir, pues, lo que pensamos, incluso a decir pensamientos no de todo fundamentados, no de todo claros, a veces no ciertos, pero como todo derecho, pues conlleva consigo obligaciones. Y la obligación que está ligada a este derecho, por decir tonterías a veces, es la obligación de no repetirlas indefinidamente. Hay que informarse, hay que leer, para, si se repiten, pues que se repitan ya más fundamentados, más fundamentadas, más con conocimiento de causa, enriquecidas con otras visiones, con otros enfoques. En mi quehacer de investigación en el área de la bioetecología, siempre he escuchado términos que les faltan conceptos. Un ejemplo clásico es el de paradigma. Paradigma para acá, paradigma para allá. El paradigma se ha trivializado, vulgarizado. Ya se habla de paradigma en la forma de vestir, paradigma de la comida mexicana, paradigma en la forma de hablar y paradigma en la forma de hacer ciencia, que son distintas cosas. Tecnología es otro ejemplo. Tecnología, pues, es todo lo creado por el ser humano, todo lo utilizado, modificado. Entonces, un esqueleto de pescado que se utilizaba para peinarse, pues eso es un artefacto tecnológico. O una piedra que utiliza el águila cuando suelta la tortuga para que se despedace el caparazón, pues eso también es tecnología aguilar, ¿no? Con mis alumnitos en licenciatura,
La primera clase en que me presento, que obviamente es sobre cuestiones epistemológicas, fundamentos filosóficos, les pregunto, bueno, ¿y cuál es el objeto de esta disciplina? Entonces, como todos tenemos el derecho de decir lo que pensamos, pues, empiezan a decir, ¿no? ¿Qué es documento? No falta pues es un objeto material que contiene información. Eso me lo apuntan y al final del semestre vamos a ver si están diciendo lo mismo o ya cambiaron su visión. Si dicen lo mismo, pues fueron 4 meses de pérdida de tiempo. ¿A qué viene todo esto? Pues que el libro que estamos presentando, Retos y Oportunidades en la Investigación, Formación y Aplicación de la Biotecnología, no es un libro literario ni de recreación, sino es un libro especializado. Es un libro que nos puede servir para enriquecer nuestra visión, nuestro conocimiento en esta área específica de la biotecnología. Es un pretexto para dialogar con autores que nos presentan su conocimiento. Y ahí yo quisiera pues decir, tal vez una barbaridad, pero desde mi punto de vista, los libros no contienen conocimiento en sí. Los libros contienen la materia prima para construir conocimiento. Los autores tienen su conocimiento y la plasmaron en un documento, en un conjunto de oraciones que después son un conjunto de enunciados, que en la lectura nos van a dar una información y si se trabaja esa información vamos a obtener conocimiento. Pues les digo, es ese diálogo, esa discusión con los autores. La doctora Rosa María ya nos platicó de qué tratan todos los trabajos que se nos presentan. Entonces ya no voy a repetir eso. Y siempre sigo un cuentacuentos, creo que la presentación de este libro, pues no me toca decirles de lo que trata, es invitarlos a leer para que vean de lo que trata. ¿Y de qué trata o por qué leerlos? Por ejemplo, tomo el primer trabajo de Sociedades Basadas en el Conocimiento y en los Procesos de Formación de Redes, de Rosalba Casas, y les decía, hay términos que se repiten y no se sabe a ciencia cierta cuál es el contenido de esos términos. Uno de esos, paradigma, tecnología, pues es sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Todos hablan, pues que ya estamos en la sociedad de la información, o que ya estamos en la sociedad del conocimiento. ¿Qué es eso? Pues eso es lo que estamos, ¿no? Bueno, para empezar, la autora habla de una forma novedosa y dice, no utiliza el término sociedad del conocimiento, sino que utiliza sociedad basada en el conocimiento, que ya nos invita a reflexionar. También, siguiendo a lo que decía la UNESCO, no habla de sociedad, sino de sociedades. Entonces, en una comunidad, en un país, puede haber sociedades basadas en el conocimiento o sociedades que no están basadas en el conocimiento. Y nada más para dejarlos picados, voy a leerle las preguntas que la autora plantea. Bueno, la introducción.
Dice, se ha difundido ampliamente la idea de que el conocimiento es factor estratégico para el crecimiento integral y el bienestar social de los países, así como para favorecer el desarrollo sustentable, proteger y mejorar el medio ambiente y fomentar la competitividad. Sin embargo, esta idea ha sido difundida por diversas organizaciones y se utiliza actualmente prácticamente en todos los discursos políticos. La idea de sociedades basadas en el conocimiento está perdiendo ímpetu en la esfera académica. Y nos debemos de preguntar, ¿cuál debe ser la racionalidad sobre la que se construya lo que se ha denominado sociedades basadas en el conocimiento para lograr los objetivos estratégicos antes mencionados? ¿En qué tipos de conocimiento se está pensando al hablar de las sociedades basadas en el conocimiento? ¿Qué otros recursos son necesarios para transitar a sociedades basadas en el conocimiento? ¿Cuáles son los elementos para una concepción de política para el conocimiento y la innovación con un enfoque de desarrollo social sustentable? ¿Cuál es la diferencia de sociedad de la información y sociedad del conocimiento? Esa sociedad del conocimiento no es una sociedad, no es una economía del conocimiento. Y, pues obvio, las respuestas las trata de dar en el texto que presenta. Entonces, pues yo los invitaría a que si les interesa saber cuál es la respuesta, la visión de la autora sobre esas preguntas, pues consulten el trabajo en el que se inscriben, ¿no? Otro trabajo que también me gustaría comentar, y permítanme leerlo en portugués, para tener la oportunidad, es del doctor Emil Suaidén, que se llama Objetivos y perspectivas de investigación bibliotecaria, la sociedad y la información. Los objetivos y perspectivas de investigación bibliotecaria, la sociedad y la información. Y también no se acerca al tema de una manera pues, tradicional, de una manera de confort. Y me empieza cuestionando. Y dice, en la década de los 80, especialistas pasaron a afirmar que la humanidad estaba saliendo de una sociedad postindustrial para ingresar a la sociedad de la información. Por tanto, a partir de esa época, la riqueza, la hegemonía y el poder pasaban a ser compartidos por la búsqueda, acceso, comprensión, transferencia y validación de la información. Pocos países de América Latina y del Caribe estaban preparados para disfrutar de esa nueva sociedad, pues no se prepararon debidamente en la sociedad industrial, cuyo legado en la área de la bioeconomía fue marcado por la invisibilidad de estructuras informacionales. Falta un público lector, bibliotecas escolares, usuarios dependientes de un proceso informacional. Encontramos en América Latina personas que están a un paso de la vida universitaria y tienen dificultades para interpretar el texto escrito. Yo diría más fuerte, personas que están en la vida universitaria y tienen dificultades para encontrar texto escrito, la inclusión precaria de una parte importante de la sociedad y de la comunidad que aumenta la exclusión social, la desigualdad, etc. Y por lo tanto, se tienen desafíos ante la sociedad de la información. ¿Cuáles son esos desafíos y cómo los enfrentan? Lean el texto. Esto, como les decía, nos ayuda a pensar, a reflexionar. Leyendo este texto del doctor Emil, pues evoqué mis épocas de estudiante, hace no mucho, mis 30 años, y la discusión que se hacía en el marxismo clásico. El marxismo clásico nos decía, es que el socialismo es la fase que viene después del capitalismo. El
capitalismo viene después del feudalismo, entonces es muy sencillo, hay feudalismo, capitalismo, capitalismo se desarrolla y viene el socialismo. Perfecto. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Pues que es el feudalismo el que el capitalismo está naciendo y se lo saltan, la Rusia zarista, por ejemplo, y empieza a construir el socialismo. Se quema la etapa del capitalismo. Y en América Latina y el Caribe, ¿no estamos haciendo lo mismo? ¿O de qué estamos hablando? Estamos en la sociedad industrial, la postindustrial, la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, y nosotros, pues la industrial, pues ahí vamos, ahí vamos, la postindustrial la quemamos, la de la información también ya la quemamos, y ahora estamos en la sociedad del conocimiento. Esto que nos dice el doctor Emir, nos tiene que ayudar a reflexionar. Les decía, no son conocimientos plasmados, ¿no? Ahí les va mi conocimiento en el libro, sino que es el diálogo con el libro donde vamos a obtener el conocimiento. Y por último, aprovechando la presencia de la doctora Rosa María, en su trabajo Las competencias en educación biotecnológica, mitos y realidades. Nos presenta un cuadrito, y ese cuadrito, pues me quitó el sueño. El nombre de las disciplinas documentales, informativo-documentales, y de lo que trata, ¿no? Es bibliotecología, disciplina que tiene como finalidad la selección, adquisición, difusión y conservación de la información. Un día para ensayar. Archivología, disciplina que tiene por objeto la organización, administración y gestión de los archivos. Es otro día. Bibliografía, disciplina que determina el valor histórico, estético y cultural del libro y desarrolla normas y estilos para el registro y control de los documentos y la información. Y documentación, disciplina que organiza y difunde el documento a sectores específicos de información con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación. Esto, pues, es motivo de todo un diálogo, todo un análisis, toda una reflexión. No necesariamente al leer esto, bueno, está la verdad absoluta, para lo que dijeron los autores, aquí está lo verdadero, sino que aquí está lo que me va a servir para yo seguir mi camino de reflexión, de análisis, de pensamiento. Y por eso los invito atentamente a que se acerquen a esta obra y puedan criticar, analizar, reflexionar, pensar junto con los autores. Bueno, y por último, pues no sé si está bien visto decir ciertos errorcillos. Yo, cuando mi hija la presenté en sociedad, nunca la presenté en sociedad, pues 15 años mejor la mandé al paseo, pues no tengo experiencia en esto. Pero sí me gustaría decir tres cositas, ¿no? La primera, a los coordinadores de la obra, como que una introducción a la obra nos serviría para tener esa precomprensión de lo que habla Gadamer, para comprender la obra. No hay ese pasillo. Cuando abrimos la puerta hay un pasillito para entrar a la casa, ¿no? Entonces abro la puerta y ya estoy en la casa. Creo que la introducción y tal vez unas palabras finales, reflexiones, conclusiones, ayudarían a enriquecer esta obra. Me llamó también la atención un trabajo de
que habla sobre el arte. Y Renato González, y en el texto se lee la primera versión de lo que está hablando, la pueden ustedes ver en esta foto. Hay foto. Las mascarillas que les muestro le hicieron José Clemente Orozco y Juan Víctor Barroso. Creo que ahí se les pasó un poco. Y como anecdotario, el texto de Mir está en portuñol. Está en portugués y de repente le saltan palabras en español, ¿no? A falta de un público lector en español, lector, construirán una imagen con N final, y es imagen con N, y cosillas así. Pero pues es divertido finalmente, y los invito a leer esta obra. Muchas gracias. Bien, agradecemos los comentarios del doctor Miguel Ángel Rendón y también sus observaciones con respecto a esta obra. Como ustedes han escuchado de parte de nuestros comentaristas, el libro presenta una gran diversidad de temas donde se hace investigación y aplicación dentro del área bibliotecológica. El libro, en su conjunto, muestra la perspectiva de la investigación y su aplicación a través de las oportunidades y retos que se presentan en los trabajos que integran al mismo, por lo que reiteramos la invitación a leer. El doctor Jaime Ríos quiere hacer un comentario también, entonces le cedemos la palabra. Es una cosa muy sencilla, tiene razón respecto a lo que menciona Renato no presenta las imágenes, y eso tiene que ver con que él, entre otras cosas, nos habló sobre el problema de derechos de autor sobre las imágenes. En este caso, me acuerdo si versas la obra sobre Siqueiros o Clemente Orozco, justo toda la disertación que hace, está hablando de los problemas relacionados con la descripción catalográfica de las obras que trabaja él, y es un caso interesantísimo que menciona. Pero parte también de la problemática era todos los derechos y los problemas de derecho de autor que hay respecto a las imágenes, y la cantidad de problemas inimaginables que hay en torno al uso que hay sobre ellas, particularmente sobre obras que se consideran patrimonio nacional. Qué bueno que lo mencionas. Tal vez hacía falta esa nota aclaratoria de por qué habla de imágenes y no aparecen ahí. Pero aprovechando el viaje, pues es también muy interesante que la gente se involucre y vea a qué tipo de problemas se refiere, que están ahí presentes y que son parte de nuestra disciplina, ¿no? Gracias por los comentarios. Bien, pues con esto damos por concluida esta presentación y los invitamos a que permanezcan en sus lugares, en este recinto más bien, ya que a continuación se presentará el libro La calidad de la educación superior en América Latina, los desafíos para la educación bibliotecológica, de la doctora Lina Escalona Ríos y la maestra María Teresa Munera Torres. Perdón, esto va a ser en el auditorio número 4. ¿Sí?